Pero aparte de esto, nos vamos a centrar en una cosita. No tanto en el sitio donde estamos o el edificio que está detrás, porque vosotros sois de aquí, podéis hacer fotos, por ejemplo, de este edificio todos los días. Aparte de esto, 100.000 personas más ya han hecho fotos de este edificio. Hay cosas muy bonitas, vamos a ir ahí, vamos a hacer las fotos que queramos. Pero la idea que tengo yo para hoy es que cada uno piense en tres palabras que pueden describir el estilo de fotografía que él quiere conseguir. Y cada uno tiene que pensar en estas tres palabras, en sus tres palabras que van a describir su estilo de fotografía. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que nosotros hagamos fotos no bonitas, sino fotos a nuestro gusto y con un fin. Por ejemplo, estábamos en la casa de Eva, ella no quiere que ejemplo con ella, pero estábamos en su casa, ¿no? Y ella me decía, es que yo hago unas fotos muy malas, así que me encantan las fotos que hace ella, son muy bonitas. Pero le dije, mira, son fotos muy bonitas, lo que pasa es que no tienen nada que ver una con otra. O sea, una la puede hacer una persona, la otra puede ser de otra persona, totalmente diferente, con otro carácter, con otro estilo y otro gusto. Cuando conocéis un fotógrafo, digamos, que ha llegado lejos, no podéis ver 10 tipos totalmente diferentes de fotos. Lo que podéis ver es fotos diferentes, pero que van siguiendo una misma línea, una misma idea. Y es esto lo que os quiero invitar a hacer hoy. Y os aseguro que da igual los conocimientos que tenéis de fotografía, si vosotros podéis pensar en estas tres palabras que pueden describir vuestro estilo, os vais a dar cuenta esta noche cuando lleguéis a casa de que habrá algo en común entre vuestras fotos, algo tuyo. I know you just want someone that loves you bad. Open your heart, let it lift you off the ground. Don't let any of this bring you down. Girl, you look so tired. Spend it all, your money and your time. Chicos, no hacía falta regalos, sí, que para mí es un placer conoceros. Bueno, un placer no exactamente, porque hoy sí que me ha entrado miedo cuando os vi. Era un poco... De verdad que me ha entrado una cosita hoy que no me había pasado hasta ahora. Una cosa es hablar delante de una cámara y otra cosa es ver 30 personas en... así. Wow. Pero tienes que aprender a disparar en automático. Una vaca, un elefante, un gato me parece, un perro y ya está. No, no podéis saltar todos. ¡Una cámara de no sé qué! A ver, ¿quién ha sido? Seguramente tengo fotos con todos. Ay, madre mía, qué vergüenza, ¿no? Sí, aquí pues todos, imagínate hablar en de toda esta aquí gente. Aquí fotografiándolos. Ya ves. Y... Bueno. Esto igual me lo pongo en el coche. Voy a
Pues por deciros la verdad, yo no tenía la posibilidad de venir a Barcelona. Y estoy aquí gracias a Pau, porque me ha ayudado con el viaje. Y quería que lo sepáis porque es muy importante. Yo creo que ha hecho algo para todos. Pau tenía ganas de hacerlo y tampoco le puedo decir que no. Hombre, tampoco tanto, pero que Pau... Bueno, yo le escribí aquel mensaje totalmente desinteresadamente. Desde un principio yo quería que viniese y sabía que había muchas más personas aquí que quería que viniese, ¿no? Entonces, creo que Julián se merece eso y mucho más. De hecho, no sé decir cuánto más, porque lo haces tan desinteresadamente que yo nunca había encontrado a nadie así por internet, ¿no? Pero lo que has dicho sobre mí no es verdad. ¿El qué? Sobre que gracias a mí estás aquí. Bueno, gracias a todos, porque no tendría sentido estar aquí si no fuera por todos. Nada, tuve una idea que te dije que en cierto momento no lo podías saber, ¿no? Sí. Y bueno, mira, prefiero que veas la idea y la deduzcas tú. ¿Qué es eso? Sobre rojo, tío, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué es eso? Compartí ese deseo que yo tenía de que viniera con cada uno, creo que lo he hecho con cada uno, no me he dejado a nadie. Y te puedo decir que han aportado cada uno más, mucho más de lo que tú y yo habíamos hablado. Porque yo di el primer paso de decir que querías que viniese, pero realmente todo el mundo quería y cuando juntas granitos de arena conseguimos algo bonito, tío. Pues. Es un regalo igual que tú nos das el regalo. Totalmente. Qué loco. Estoy llorando y riéndome a la vez. Qué locos que sois. A ver, que no sean falta, chicos, de verdad. Que... Qué locos. Bueno. No, ahora mismo no puedo comentar nada. Tendré que esperar un poquito para tranquilizarme, pero gracias. No sé qué es lo que tengo que hacer con esto, pero gracias de verdad y no sé.